Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al canto de los gallos viene ahora, los temores se alejan por las alturas. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Como luz nos visitas, Rey de los hombres, como amor que vigilas siempre de noche, cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al uno y trino, gloria a su nombre y al misterio divino que nos responde. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él abundó sobre los mares, él afianzó sobre los al monte del Señor, que puede estar en el recinto sacro. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que puede confiar en los ídolos y jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación.
levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de eso. Dale gracias, israelitas, ante los gentiles, porque nos dispersó entre ellos. Proclamado y su grandeza, ensalzado ante todos los vivientes. Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamados al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dar gracias al Señor con la cítara, toca del sonor el arpa de 10 cuerdas. Marca de un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son reales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Él
desierto de las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Y es hora que despertéis del sueño, la noche va, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador, el que me amparo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Ojalá tenga yo una íntima experiencia de Cristo, del poder de su resurrección y de la comunión con sus padres. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
camino de la paz. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos, Señor, la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que suscitaste en tu iglesia San Ignacio de Loyola para que extendiera más la gloria de tu nombre, concédenos que a imitación suya y apoyados en su auxilio, libremos también en la tierra el noble combate de la fe, para que merezcamos ser coronados juntamente con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy estamos conmemorando el 16º aniversario de la canonización de nuestro querido San Juan Diego, aquí en esta basílica, realizada por el Papa San Juan Pablo II. Hoy también recordamos con mucho cariño el 6º aniversario, me parece, de la muerte del padre del señor canónigo Juan Aranguren Ucieda, que fue canónigo aquí en la basílica. Este día también yo quiero dar gracias a Dios de manera muy especial por estos 7 años y medio que me ha permitido estar al frente de este santuario y poner en manos de la Santísima Virgen toda mi gratitud, que ella la presente a nuestro Padre Dios. Dispongámonos a celebrar estos misterios, a vivir un encuentro profundo con el Señor, reconociendo nuestros pecados y pidiendo que nos reconcilie con Él. Por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor,
de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas, por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa.
Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Hemos escuchado la lectura del profeta Jeremías, que era tenido en su momento como enemigo del pueblo. Pero él amaba a Judá y buscaba evitar su ruina. La situación que el profeta pinta es más que trágica. Jerusalén es presentada como una doncella mortalmente herida. Él es el primero en sufrir por lo que acontece y por lo que está por suceder. Solo anuncia el castigo que Dios está por cumplir. Por eso él es el primero que clama al Señor en oración y reconoce el pecado de su pueblo, condición indispensable de reconciliación. Este texto es una hermosa plegaria de solidaridad con el pueblo, de reconocimiento de la debilidad humana y de total confianza en Dios. En el texto del Evangelio de Mateo encontramos la explicación que Jesús hace de la parábola de la cizaña, pero aquí, en lugar de hablar de la necesaria convivencia de la cizaña con el trigo a lo largo del tiempo, el acento recae en la diversa suerte de los buenos, a los que hace alusión, y los malos. La parábola contesta el interrogante de por qué hay malos cristianos en la iglesia. La respuesta es que Dios siembra, pero Satanás también siembra. Pero el que cosecha es Dios, y mientras les ofrece a los malos un tiempo para convertirse, Él lleva a cabo la salvación. Esto tiene un mensaje. A pesar de que haya dificultades y problemas, al final el bien triunfará. Para nosotros, la palabra del Señor es orientación y aliento, y una fuerza que puede llegar a transformar totalmente nuestra vida. Tenemos que creer verdaderamente en la cercanía y en el amor de nuestro Dios, que nunca nos abandona. Y aunque parezca que el Señor se tarda o se esconde y se tarda en cumplir lo que le pedimos, Él tiene sus tiempos y también sus formas de actuar. Por eso, Santa Teresa de Jesús afirmaba con seguridad: la paciencia todo lo alcanza. En resumen, tanto la lectura del profeta Jeremías como el texto del Evangelio nos hablan de los problemas, pecados y dificultades que vamos experimentando en nuestras vidas, que merecerían el castigo de Dios. Pero Él nos ama, nos cuida y nos da un tiempo para que nos convirtamos a Él y para que profundicemos nuestra fe, que al final triunfará.
Hoy celebramos, como ya mencionaba, el 16º aniversario de la canonización, de la glorificación de nuestro San Juan Diego Cuautlatoatzin. La Basílica se alegra. Todos nosotros alabamos al Señor por este gran santo que es nuestro intercesor. Y también en este día, en este momento, quiero poner en las manos benditas de Santa María de Guadalupe mi servicio como rector de esta basílica, servicio que hoy termino. Durante 7 años y medio he velado con cuidado por los intereses de la Santísima Virgen de Guadalupe en esta su casita sagrada, apoyado y secundado por el ministerio de mis hermanos sacerdotes y por el trabajo de muchos laicos colaboradores en las diferentes tareas de este recinto guadalupano. Pido fervientemente a nuestra Morenita que presente ante nuestro Padre Dios como un sencillo y humilde tributo de gratitud el trabajo realizado por todos nosotros y que siga intercediendo por todos para alcanzar sabiduría, salud y santidad en el nuevo desempeño de nuestras responsabilidades en la Iglesia. Pedimos también de manera especial por el señor canónigo, muy ilustre señor canónigo Pedro Rafael Tapia Rosete, que ha sido designado rector interino en esta nueva basílica, que el Señor le ilumine para que pueda guiar durante el tiempo que corresponda a esta basílica en su caminar propio. Santa María de Guadalupe nos acompaña, nos consuela y nos anima en el camino de nuestra vida, para que confiados plenamente en ella, experimentemos el gozo de saber que Dios también está muy cerca de nosotros. Muchas gracias a todos y me encomiendo a sus oraciones. Elevemos ahora nuestra oración a nuestro Padre Dios. Pidamos al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros. A cada petición decimos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor guarde a su Iglesia y vele por su pueblo, oremos. Escúchanos, Señor. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompaña a los que están de camino, oremos. Escúchanos, Señor. Para que dé su fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados, oremos. Escúchanos, Señor. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones, oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Señor nos ayude, de manera que durante este día nos esforcemos en poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay duda. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el testimonio de San Ignacio motive a los jesuitas a vivir un apasionado amor a Jesús y a su esposa, la Santa Iglesia, e infunden los fieles que practican los ejercicios ignacianos, el deseo de avanzar por los caminos de la perfección. Oremos. Escúchanos, Señor. Le agradecemos a nuestro Padre amoroso por intercesión de Santa María de Guadalupe, el 16º aniversario de la canonización de San Juan Diego, y le pedimos por el 5º aniversario. Y le pedimos por el 7º aniversario del muy ilustre señor canónigo Juan Aranguren, para que le conceda el descanso eterno. Oremos. En agradecimiento a nuestro Señor. Okay. Y le pedimos al Señor le conceda el Espíritu en abundancia, les conceda a nuestros hermanos, los presbíteros, Monseñor Enrique Gleni,
Pedro Tapia, les conceda su espíritu en abundancia, para que, acompañados de ese espíritu, iluminados por él y fortalecidos por él, sigan dando frutos en su ministerio. Oremos. Escúchanos, Señor. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan, y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos su sacrificio. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia, como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre, y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, el señor canónigo Juan Aranguren Ucieda, a quien llamaste hace 7 años de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya
la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Y a todos nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les recuerdo que está la exposición o la feria, que le llaman del libro católico, aquí en el atrio de la Basílica. Dense una vuelta para ver algunas ediciones, algunos libros que puedan ser útiles para una mayor profundización de nuestra vida cristiana. Que pasen todos un buen día. Bueno.